Las orcas, según datos de la organización, recorren diariamente hasta 225 kilómetros, 140 millas, en el océano, mientras que aquellas en Seawolf son alojadas en tanques de concreto con un espacio que sería equivalente a una bañera para un humano y en grupos de animales incompatibles. Hasta ahora, 41 orcas han muerto bajo la custodia de Seawolf y 7 mamíferos marinos murieron en sus parques tan solo el año pasado, dijo Peta. Dulce María, estrella de la telenovela Rebelde e intérprete de canciones como Volvamos e Inevitable, se une a una larga lista de celebridades como Marjorie de Sousa, Kate del Castillo, Alfonso Herrera y Carla Morrison, quienes apoyan a PETA y a PETA Latino para alzar la voz en pro de los animales.